ميم تيت عمود بيت ولتي مظهر رجلونيس مظهر فولتيتو ميم تيت عمود بيت ولتي مظهر رجلونيس كمعسيه بحل כך מעשהו בשבת, עשיתי כל המשנה, ללמיס ממניה, כי עשייה לפרוססו, וניסוך המים, אין דודיה זה סמנה, עשיתי תמיין, כואנדו אל השבת, כשיהיה ביום הסתנר, אין דיה לסוכות אין שבת, תמיין אי סעיב עשה למימו פרוססו לניסוך המים, כלום הדיפרנציה זה כל המשנה. כולל הדיפרנציה, אל האווה, la extraía del manantial antes de Shabbat. La colocaban, dijimos, en un recipiente que de acuerdo a la descripción de la Mishnah no era del Kodesh, esa fue la aclaración que dijo, Javit Shel Zahab, She'era Mekudeshet, un barril de oro que no tenía Kedushah, no era Kedisharet, lo dejaban en el Bet HaMikdash y a la mañana siguiente extraían de ahí también los tres lugines, Fijajamim, o un los de Fierre Biehuda, para vertir arriba del Mizbeah. Sobre esto pregunta la Gemara. Vea Mai, ¿por qué? Neite Bemekudeshet, ¿por qué no traemos con un Keli que tenga Kedushah, con un Keli Shabbat? Así como durante toda la semana. Está bien, es verdad que en la semana lo extraían del manantial y ya en ese mismo. Sí, en ese mismo día, sí, al poco tiempo ya lo estaban utilizando. Pero ahora cuando estaban tomándolo en el Shabbat, ¿por qué no podían tomarlo con un Keli Sharet? ¿Y por qué tenía que ser con un Keli que no tiene Kedushah? A ver, el din es que en Keli Mekadesh, el Adabar a Raúl y Yot Kodesh, el Keli Sharet únicamente le da Kedushah. Lo que se coloque adentro, siempre y cuando que lo que colocamos nosotros es apto, ¿bien? Y esto mismo podría transformarse en Kodesh. Entonces, si nosotros llenábamos todo el barril no era la cantidad que se utilizaba, ¿sí?, para el Kodesh. Entonces, no existía que todo eso sea Maim, también para la Naseja Gabea Mizbea, y no tendría que recibir Kedushah. Entonces no habría ningún inconveniente en haber utilizado igualmente un Javit del Kodesh para poder extraer el agua. La parte que van a utilizar, digamos, la cantidad que van a utilizar, sí, pero cuando uno extrae toda esta cantidad de agua, no existe que le recaiga Kedushah toda esa cantidad de agua. Por lo tanto, no se hubiese hecho caos en el momento. Y después, cuando tomaban con la jarita correspondiente de un logo, ustedes lo vieron, o de Biura, es así, ahora iba a recibir la Kedushah correspondiente. Entonces, ¿por qué había necesidad de utilizar tal un barril que no era del Kodesh? Además, una segunda aclaración, que no teníamos intención de hacer Kadosh en agua tampoco. Yo ahora no quiero que se haga Kadosh. Una cosa era lo que pasaba con el Kiyor, que en el Kiyor nosotros, y el Kiyor también es Kenisharé, fue ungido con el Shem la Mishá, como corresponde, y el agua que se colocaba dentro también recibía Kedushah, era Maim Kedoshim. ¿Sí? Pero lo colocamos para que reciba Kedushah y los Kohanim puedan hacer Kedushah en Beraglay. Si sobró, entonces pasó un por Nirá. Pero cuando yo no tengo intención que se haga Kadosh, porque yo sé que ahora no lo voy a utilizar, entonces no tendría que recargarme Kedushah y debería servir. Por eso pregunta, vea Mai, neite me ukudeshe, más Zahiri, contesta Zahiri, y acá le deducimos entonces dos alajos. Uno, kasabar el shi'or la Mai. Si bien de verdad que vimos en la Mishnah Bajaloch et Hachamim el Biudá, tres lugines, un solo lo, pero como dijimos, en la alajá de Moshe Misinai, era solamente que hay que hacer Mishuha Mai. ¿Qué cantidad? No fue especificada. Dice Zahiri, que Minadim, no hay shiur. Y se podía utilizar cualquier cantidad. Podíamos utilizar 10 lugin también para el Sohamay. 20 lugin también. La cantidad que utilicen es kasher también. Por lo tanto, si nosotros íbamos a utilizar el argumento que dijimos, solamente va a recibir Kedushah lo que era digno hacer Kadosh por sus cantidades,
todo lo que nosotros coloquemos de agua en el barril, todo podía ser raúl de ser vertido arriba de Mikvea. Por lo tanto, le iba a recaer que ducha a todo el agua. Ah, pero utilizamos otro argumento más, que no va a recibir kedushá si no tenemos intención de hacerlo cada dos. Por eso agregó también de Iri, aprendemos de acá, Uklisaret, Mekadeshin Shelomidah, que Uklisaret hace cada dos, incluso sin que haya ningún tipo de intención de hacerlo cada dos. Como dice Rashi, Ashelingabahe Mikdash, automáticamente por tener contacto con el Uklisaret, por estar dentro de su cavidad, como está la palabra más esperajón, quedado gastando dentro de la cavidad, automáticamente por estar dentro de la cavidad de Kirisharet, se va a hacer Kadosh. Por ese motivo, Veimaite, Veimekudeshe, si yo llego ahora a extraer agua antes de Shabbat con un Kirisharet, no importa la cantidad de acuerdos de Iri, no importa la intención, se va a hacer todo Kadosh. Y si hace todo Kadosh, Ixilulehu Benina, se me van a quedar pesurín por haber pasado ahora toda la noche sin haber sido utilizado, bien, y no puedo utilizarlo durante el Shabbat. Por ese motivo, hacían hincapié de utilizar solamente un keli que no tenía que usar. Así es la primera explicación que nos da aquí Zairi. Hizkiyama, ¿sí? Hay, me meto sobre esta primera explicación que dice la Gemara, hay un par de datos importantes y se puede decir que nos aclara esto Safot. Dejará, cuando yo utilizo un Kli Sharet, bien, no va a recibir Kedushá, incluso como estamos diciendo acá, que la cantidad pueda ser cualquiera y que no necesitemos intención puntual de darle Kedushá. Sin embargo, hay una regla que nos dice solamente Bismara Raúl y Otkodesh. Únicamente, si esto se hizo en el momento que correspondría que pueda ser Kadosh. Si yo estoy ahora tomando el agua, bien, el día viernes, a la tarde, Erev Shabbat, Yom Shishi, a la tarde, por decir un ejemplo, que no existe hacer en Suhamay, dijimos que en Suhamay se hacía durante la mañana. Entonces no tendría que recaerle Kedushá tampoco. Es más, tampoco lo recae Kedushá estando fuera del Beit HaMikdash. Tiene que ser también Bemakoma Raúl y Otkodesh. Cuando está dentro del lugar donde podría ser utilizado como Kadosh. ¿Sí? Por eso Tosafot sí aclara que puntualmente con el tema del agua para el Nisuj HaMayim es quizás un poquitito distinto. Porque no era necesario Kohanim tampoco para tener que extraerlo. No era el problema del momento que la extraían. El problema era que ellos la tenían que tener ya dentro del Beit HaMikdash, para tenerla controlada y cuidada, y que no se haga también, y el Shabbat no la podían transportar. Una vez que entraba al Beit HaMikdash, ahí sí ya estaba en el lugar a Raúl, ya estaba en el lugar donde se lo podía llegar a utilizar como Corban. Bien, y vamos a tener el inconveniente. Por eso esta foto aclara el hecho de que acá no eran necesarios Kohanim. Entonces, eso indica que no es considerado como parte de Abodá y no necesito que sea Bismana Raúl. Bien, porque justamente el hecho de que no necesita Kohanim indica de que esto no funciona como una Abodá de Korbanot en sí misma, e incluso que no sea en el momento apto para hacer el Korban, igualmente le iba a recaer Kedushá. Esta es la primera respuesta que dijo Zairi. Hezkiah nos dice, no señor, que será Shemeyo Merum Ledad Nitkandeshu. Es que ya sostiene bebé, no como Zeidi. Y él dice, seguro sí, que vos tenés razón, que no hay shiur a la cantidad de agua. Que podría ser 3, 4, 5, 10, es verdad. En ese punto estoy de acuerdo con Zeidi. Pero la segunda conclusión a la que vos llegaste, que recibe Kedushá, incluso que no tuvieron intención,
da de Kedushá, automáticamente por estar de Kri Shavet recibe Kedushá. Ese concepto no lo comparto, le dice a Hizkia. Ah, si no recibe Kedushá, entonces. Claro, ¿qué dice? Estoy de acuerdo, ¿sí?, que la cantidad necesaria, ¿sí?, se puede poner en cualquier cantidad. Ah, entonces dijimos, ¿sí?, muy bien, tiene que recibir Kedushá, porque si es cualquier cantidad, es todo Kadosh, todo puede ser para Nisú, le recae Kedushá. Pero, le dice Hizkia, eso es de acuerdo a que vos llegaste a la conclusión de que incluso sin intención de hacerle recaer la Kedushá, igualmente le recae Kedushá. Dice, en ese punto yo no estoy de acuerdo con vos, le dice Hizkia. Yo sostengo que no recibe Kedushá a menos que se haya puesto intención. Intencionalmente quiero que le transmita la Kedushá, que le contagie la Kedushá del Kri Shavet. Ah, entonces, si no tenés intención, no recibe el Kedushá, podríamos utilizar también el Kri Shavet para extraer el agua. ¿Por qué entonces la Mishnah me está diciendo que no? A eso explica Hizkia, Kri Shavet en Mekadeshin, Hizkia Amar, Kri Shavet en Mekadeshin la mitad. Kri Shavet únicamente le acerca a la Kedushá si fue intencionalmente. Y será, Shemei Omeru, le da Nit Kadeshu. Pero Jajamim prohibieron en nuestro caso, porque será de Rabaná. Yo tengo miedo que la gente diga, si yo estoy utilizando Kri Shavet y con eso extraje el agua y tengo el agua dentro de Kri Shavet, eso ven, que pasó toda la noche y la utilizamos al día siguiente, porque ¿sí?, el Shabbat no puede haber traído el agua. Y de hecho, a diferencia de todos los demás días de Sukkot, que todos, como dijimos, venían acompañando y entraban, tocaban el shofar y trompetas, que entraba el agua, esto Shabbat no funcionó de esta manera. La sacaron de la piecita que estaba aquí adentro de Betamikdash, adentro de la Lishka. Entonces ellos vieron que ya la tenían. ¿Y cómo? Pasó toda la noche y la utilizaron. Incluso que estaban en Kri Shavet. La gente va a entender, como normalmente solía hacer, que si estaban en Kri Shavet, no tenía que luchar. Y ellos van a decir que incluso que estaban en Kri Shavet, no le recae que luchar, no hay problema. Y van a venir a utilizar también vino que pasó toda la noche estando en Kri Shavet, va a ser pasur. Entonces, para evitar esta confusión en las personas, Jajamim prohibieron extraerla con el Kri Shavet cuando era Erev Shabbat, ¿sí?, de Erev Shabbat para Shabbat. Así es como estudia Hizkia. Pero Bemet, para que reciba Kedushá, únicamente con Kamalá, si no, no le va a recaer Kedushá. Es decir que para Hizkia, perdón, para Hizkia es de Rabanán y para Zeiri es de Oraita. ¿A qué te refieres de Oraita o de Rabanán? Porque Hizkia no le recae que Kedushá ni me de Rabanán. No es que se hizo Kadosh ni de Rabanán el agua que pusieron en Kri Shavet. ¿De acuerdo a Hizkia? No, si pusiste agua de Kri Shavet sin intención de hacerlo Kadosh, no recibe ninguna Kedushá en absoluto. Está bien, pero cuando pasa la noche, se hace Kasher 100%, Minati. Si era Kasher 100%, Jajamim me prohibían utilizarlo para evitar confusión. Esa es la pregunta. ¿Hay diferencia entre Hizkia y Zeiri? Uno, por eso, para Zeiri es de Oraitá, sí. El problema de Lina. Para Hizkia, el agua esta que pasó toda la noche es cayó de Oraitá. Vamos a suponer que Bediabán la utilizaron, de acuerdo a Hizkia, en un corbán kasher. ¿Sí? Porque no era más impesurín de la Torah. Entonces el corbán que se hizo fue un corbán kasher. Si invirtieron, sirvió. ¿Te acuerdas de Eidi? Era más impesurín por completo. ¿Bien? Sí. Tercera respuesta. Amar viera y amar viera. Afilu tema yesh shi'ur la ma'im. Vekili sharet en mekadeshim la mitad. Dice el viera, yo ni siquiera llego a la primera conclusión que llegaron Zeiri y Hizkia.
No es cualquier cantidad de agua la que va a recibir Kedushá. No, señor. Hay shiur, yesh shiur amay. Es shiur, alajá de Moshe Misinay, tres lugin o un log, como discutió Jajamim en el Yehudá, y Kilisharé no le hace recaer el Kedushá a lo que se ponga dentro de él, a menos que haya sido intencionalmente. Entonces, si es así, acá tendría que estar todo perfectamente habilitado. La cantidad que se ponía era más que la que me dijo la Torah. No había intención de hacerle recaer ninguna Kedushá. Entonces, ¿por qué no utilizaban un Hamid que era Kilisharé? Dice él, el problema es verdad, no van a confundirse con Nisuja y Ayin y decir que si pasó toda la noche el vino, no, está bien, porque esto es agua, esto era vino, era distinto, ¿no? Pero la gente podía sospechar y pensar que el agua que habían llenado era para hacer Kidush Yadayim Beraglayim. ¿Qué otra agua con Kidushá se encontraba en el Beit HaMikdash fuera de agua, ¿sí?, para hacer Kidush Yadayim Beraglayim? Estaba en el Kior para que juntaba en un recipiente para que el Kohen Gadol haga Kidush Yadayim Beraglayim, que no hacía del Kior, hacía en un recipiente. También Mahloket, si eso solamente en Kipur, como todo el año, pero de Kuli Alma era Kasher que se haga Kidush Yadayim Beraglayim con agua que estaba en un Kli Shaaret. Entonces ellos podían entender que el agua que se había juntado en este barril era agua para Kidush Yadayim Beraglayim. Y iban a decir, ¿sí?, que a pesar que tenía Kedushá, se puede pasar toda la noche y utilizarla también. Por eso, ¿sí?, prohibieron, a pesar de que en Bichlal no coincide ni siquiera la cantidad para Nisuja y pero para Kedushá de Beraglayim, cualquier cantidad es válida. Entonces ahí teníamos la sospecha, de acuerdo a Rubieray, que crean que era de Kedushá de Beraglayim, y entonces vinieron Jajamín y para evitar esta confusión dijeron Bichlal no la extraigan con Kilishadet. Nispeja o Nidgalta, dijo la Mishnah al final. Muy bien, entonces tomaron este barril con el agua, bien, que no tiene Kedushá, bien, le daban, decían de quedar la Kedushá recién en Shabbat, cuando la extraían del barril, del mismo barril, con otro recipiente que sí era Kilishadet, con el cual iban a vertir arriba del Mizbeah. Pero si se derramó el barril o quedó destapado, incluso que no tiene que usar, tampoco va a ser pasul por, ¿sí?, el Eres Shel Nahash, por miedo, como dijimos, que la víbora haya bebido y haya dejado de su veneno dentro del agua, por lo tanto no se lo puede utilizar. Pregunta a Gemara, ¿ve a Mai? ¿Por qué no? Ni a ver Benzandenes. ¿Por qué no filtramos el agua? Bien, con un filtro de tela de varias capas bien cerradito, de manera tal que el agua sí va a pasar y el veneno no va a pasar, y podemos salvar el agua y no tenemos que venir y, ¿sí?, utilizar agua del Kior, etcétera. Dejar el agua original del Mayat. Lima mantiene el otro pie de la, entonces una vez podemos llegar a la conclusión que nuestra Mishnah Badai no sostiene esta patente que fue enseñada por Mina Janiá de Tania, como dice la Baraitá, ahí en la Baraitá aclara el agua que fue filtrada, pero pasó toda la noche, este agua también tiene problema de Gilui y está prohibido beberlo. Así dijo la Baraitá. Sin embargo, sobre esta Baraitá vino la aclaración de Mina Janiá. Amar de Bina Genia, Ematai. ¿Cuándo la Baraita me prohibió? Bismán, Shea Tachtoná Megulá. Siempre y cuando. El recipiente de abajo es el que estaba descubierto. Es decir, teníamos nosotros, no sé, vamos a suponer, un barril grande, colocamos un filtro, bien, como trae la Mishnah, Masele Shabbat, Tolín Meshamere, ponían cuatro palos y colgaban una tela arriba, bien, o varias telas arriba, sobre el barril, y vertían el vino, en este caso el agua, se iba filtrando y caía en el barril que estaba abajo.
Entonces, cuando dijo que el agua filtrada está prohibida, dijo el Pino Genía, esto es, si el barril que estaba abajo quedaba al descubierto. Pero si nosotros vamos a suponer, teníamos la tela que hacía de filtro, colocada en la boca misma del barril, y nosotros perdimos y quedó el agua filtrada abajo, y el barril quedó tapado por la misma tela, ahí no hay ningún problema, dijo el Pino Genía. Pero si el barril que estaba debajo estaba cubierto, a pesar que, vamos a decir que el filtro, las telas estas, sí estaban al descubierto y no había nada que las cubra, no hay ningún problema, porque ahí ya no quedó agua, y el inconveniente era por el agua que estaba abajo. Ah, ¿qué pasó con el agua que estaba todavía de caer? No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Y peneche eres nahash, no meles fog, saf veo meden como el veneno de la serpiente, de la víbora, sería como que es algo, o decir, más esponjoso, más aireado, más liviano, queda arriba. Y cuando el agua va cayendo, eso queda sí, trabado en el agua, en el filtro, y no termina de bajar. Por eso, a pesar de que el agua que estaba en el filtro también estaba al descubierto, no importa, si ahora tenemos que la que está abajo del filtro está toda cubierta, no hay ningún problema. Entonces, de acuerdo a la Divina Jeremía que existe, vamos a decir, solucionar. ¿Y cómo filtrar el veneno de la víbora? Entonces, ¿por qué no utilizaban el agua misma que habían extraído del Mishinoah? Si lo vemos, que no está ya aparentemente, no sostiene lo que dijo él. Afilu temar bin ejemia, dice el amado Señor. Incluso lo que dijo el bin ejemia es compatible con nuestra Mishnah. Y mar de amar bin ejemia le dio. El bin ejemia, toda esta solución, él la aprobó y la permitió para consumo humano. Para consumo de personas normales, para los seres humanos, no hay problema. Arreglala, filtrala, ponela en condiciones y la podés beber. Amala, gaboa. Mía, ¿va? Pero pueda ser filtrado para utilizarlo para alcoholes, para burlar. ¿Dónde vos viste que el Divino Jeremías habilitó utilizar esta técnica para utilizarlo para burlar, para corbanó? ¿A vale, Gamboa, mía, ¿va? Belén, del Divino Jeremías. ¿Acaso el Divino Jeremías no sostiene lo que está escrito en el Pasuk en el Malají, cuando el Nadie reprochaba a Israel por la manera de hacer los corbanos del Beta Migdash, que llevaban animales? La jinguer, la tapicea, animales lastimados, rengos, etc. Le dijo Boreolam, ha crime una nefe hadeja, a irseja, o a irsafa deja, van a ser si va a ser mejor. Le dijo Boreolam, ahora, ¿por qué no le llevas esto ahí a estas abominaciones, estas cosas sin sentido que ustedes están adorando? ¿Acaso te lo va a aceptar? ¿Te va a prestar atención? Ni para la abogada hará. Utilizan algo que es de baja calidad y que tuvieron, vamos a decir, que reciclarlo para poder utilizarlo. Y esto van a llevar ustedes para la lista de gas. Entonces, imagíname que me meto la solución de un día genial, es una solución válida. Pero esa solución te la dejo para tu uso. No vamos a reciclar, como dijimos, para darle a Boreolam. Para Boreolam utilizamos cosas originales, de primera calidad. No algo que estuvo. Y ya con problemas. Por lo tanto, le cule alma, no vamos a utilizar este agua para mi sujambay. Ahora sí, vamos a comenzar el último pere bien del maseje. O sea, nos quedan 6 dapim para terminar el maseje de Zat Hashem. Y se va a dedicar a explicarnos un poquitito el din de Simchat Bet HaShoeva que había en el Bet HaMikdash durante los días de Sukkot. La Mishnah, siguiendo el modelo del Perek anterior, que nos dijo la cantidad de días que teníamos para cumplir la misa de Sukkah, cantidad de días para cumplir la misa de Lulav y Arabá que se hacen en el Bet HaMikdash, cantidad de días de Halel y de Simchat, cantidad de días de Nisuj Hamayim, nos dice ahora también Hahalil, Hamishah Beshisha. Se suele traducir, sí, Hahalil como flauta. ¿Está bien?
Se depende un poquitito de los mefarshim. No sé si era exactamente lo que hoy en día llamamos flauta, pero no estaba, ¿sí?, muy lejano. Se ve que era hueco y que era un, ¿sí?, un instrumento musical de aire. Se ayudaban con los dedos también para el sonido. Básicamente, ¿sí?, coincide con la descripción de lo que sería una flauta. Bien. Ahora, este halim, que aquí viene a representar lo que era la mitzvah de Simchah Betashoeva, donde se utilizaba puntualmente este instrumento, nos dice, Ahalil Hamishah Beshishah, se podía cumplir con la mitzvah de Simchah Betashoeva, con los instrumentos musicales, 5 o 6 días, ¿sí?, en el Hal. ¿Por qué? Como dice ahora, Zehu Ahalil Shel Betashoeva, esta es la flauta que se utilizaba para Simchah Betashoeva, Sheno dojelo et Shabbat, velo et Yom Tov. No estaba permitido utilizarla ni en Shabbat ni en Yom Tov. Entonces, Sukkot normal son 7 días. Vamos a tener en Israel, en Bet HaMikdash, no hay más que 7 días de Sukkot. Entonces, si Yom Tov me casó en Shabbat, coincidió con Shabbat, entonces tenía 6 días de Hol HaMoed normal, de hasta Oshana Rabba, eran 6 días de Halil. Pero si Yom Tov Rishon no fue el Shabbat, entonces tenemos 2 días para descontar el Yom Tov y el Shabbat, y quedaba por lo tanto solamente 5 días para Simchat Betashoeva. Y a pesar que nosotros sabemos, como estudiamos al final de Masejet Erubin, que el Shevut Bamigdash, no había Shevut del Betamigdash, y Surim de Rabbanan de Betamigdash no regían básicamente, y instrumentos musicales no es ninguna melajá de la Torá en Shabbat. No hay prohibición de la Torá ni melajá alguna, bien, que implique ningún keli, en ningún instrumento musical, sea una guitarra, un tambor, una pandereta, un cascabel, lo que quieran. ¿Sí? No hay ningún insur de la Torá ni de la melajá. Es una prohibición de los hajamim solamente. O se le llega a romper alguna parte del instrumento musical, le va a venir a arreglarlo, ajustarle la cuerda, cambiarle una cuerda, hacer un agujerito más, etc. Es que será de Rabbanán. Si es que será de Rabbanán, el Betamigdash entonces teníamos que permitirlo libremente en Shevut Bamigdash. Sin embargo, al ser que aquí en sí mismo no había ninguna mitzvah de la Torah de tocar la flauta ni ningún instrumento musical, no es una mitzvah de la Torah sin Betashoeva. Era solamente para aumentar la alegría lo que estaban haciendo y no implicaba tampoco ninguna abodá propia del Betamigdash. Por eso, este Shemut de los Ajamit y Sur de la Marán se mantenía también dentro del Betamigdash. ¿Sí? Así nos explica esto Safo. Dice la Gemara, Itma, Rab Yehudá de Rab Iná, Had Tandé Shoreba, Dejad Tandé, Hashubá, estudiaron Rab Yehudá y Rab Iná, ¿sí?, con respecto al texto de la Mishnah. Tenemos muchas veces en varias Mishnayot a lo largo del Shas que había en alguna que otra palabra, ¿bien?, que tenían distinta versión en el texto de la Mishnah. Esta es una de ellas también. Si la Mishnah decía Zeo Halim Shel Beta Shoeva o Zeo Halim Shel Beta Hashuba. ¿Bien? O Beta Shoeva o Beta Hashuba. Acá lo que está diciendo es que había 2 versiones. Haltan de Shoeva, uno tenía el texto de la Mishnah Shoeva, de Haltan de Hashuba. Y otro tenía escrito Hashuba. Versiones distintas de la palabra. O Beta Shoeva o Beta Hashuba. Y además va a explicar qué es cada una. Amar Morzutra. Dijo Morzutra, mandetane Shoeva, la Mishtambesh. Mandetane Hashuba, la Mishtambesh. Cualquiera de las 2 versiones, dijo Morzutra, son perfectamente aceptables. No es que uno está confundido. Es una sola versión la correcta, el otro escuchó mal, ¿no? Ambas versiones son perfectamente aceptables. Obviamente no puedo yo determinar qué es lo que había transmitido originalmente. Evidentemente hubo aquí una pequeña quizás, ¿sí?, transformación,
pero cualquiera de las dos igualmente, por más que una transformación quizá de la palabra original, todavía sigue manteniéndose dentro del contexto y la intención de lo que quiso decir la Mishnah. Y explica, mande también Shoeva, la Mishnah Besh, el que tiene la versión como la tenemos escrita nosotros. Shoeva, no hay ninguna confusión, Dichtin, Usabdemain Besasot. Pasuk dijo que van a extraer el agua que dijimos atrás, que era para Nisuhamain, Besasot, con alegría. Por lo tanto, perfectamente coincide la intención de nuestra Mishnah. Cuando la Mishnah dice que ellos tocaban instrumentos musicales, esto era para incrementar la alegría por la Mishnah de la Shoeva, por la Mishnah de la extracción del agua. Shoeva es Lishon Mai. ¿Bien? Lishon Mai es la extracción del agua del Malkeh Simchat Bet HaShoeva. Entonces el texto es perfecto, no hay problema con la lectura de la Mishnah. Mandetana Hashuva, la Mishnah Besh, y quien estudia Simchat, perdón, que estudia Bet Hashuva, no tiene ninguna confusión tampoco, de Amar al-Nahman, Mitzvah Hashuva y Uba al-Misheshet y-Me-Be-Reshit. Esta Mitzvah, de Nisuch HaMayim, es una Mitzvah Hashuva, que es lo que, vamos a decir, indica su importancia, quizás más que el resto de la Mitzvot, el hecho de que viene Misheshet y-Me-Be-Reshit. Y Rashi nos dice que esto viene acoplado a lo que estudiamos anteriormente. El agua y el vino que se vertía arriba del Mishneah, estudiando en el pereja anterior, que bajaba por dos conductos, los Shittim, y terminaban en el Teor. Dos grandes fosas, que estaban estas fosas, y Sheshet y Bereshit, de la creación del mundo, dijimos Bereshit, Altikre Bereshit, Ela Barashit. Creó Boreolam, esto vamos a decir, estas cavidades, en la tierra. Quiere decir que ya mismo Beriata Olam, apenas que viajó Olam, creó el Olam, ya dejó el lugar y el espacio exclusivo para este agua que se iba a vertir. ¿Está bien? Es decir, creado por Olam directamente para esta finalidad. Ninguna otra finalidad más que esta. Eso demuestra la relevancia, la importancia que tenía, y que viajó Olam mismo de alguna manera entendió que así tenía que ya estar creado el mundo con esta, ¿sí?, con esta preparación. Por eso que se podía destacar esta misión puntualmente y llamarla Bet Hashuva. ¿Bien? La mitzvah que tiene esta importancia. Después quizás vamos a desarrollar un poquitito, ¿sí?, a qué se debía quizás tanta Simha. El Tosafot, igual lo podemos decir ahora porque el Tosafot también lo escribe acá. El Tosafot nos recuerda aquí un Yerushalmi. El Yerushalmi dice un motivo un poco distinto a nuestra Gemara, que dijo Ushatemai Mesazón, aunque se puede decir, no sé si es distinto, ya que la Gemara no explicó. La Gemara nuestra solamente trajo el Pasuk Ushatemai Mesazón. Van a extraer agua con alegría. Y nosotros entendemos obviamente que se refería a Mishal en Yisrú Jambay. Sin embargo, la acción de Mishal mi es Shemishal Shoabim Ruach HaKodesh. De ahí, de esta mitzvah en Yisrú Jambay, extraían los Jajamim y los Yudim Ruach HaKodesh. Momento propenso para poder recibir Ruach HaKodesh, como está escrito. Dice ahí, Shashechinah Shona Mitoch Simcha. Shashechinah solamente se puso donde hay alegría, como está nombrado Masejit Shabbat, Shelemar, si, Vayhi, Kenagem, Hamenagem, Batehi, Alam, Ruach Elohim. Esa es la zona de Pasuk, y era cuando tocaba el instrumento musical, que tocaba. Entonces lo alegraba, se llenaba de alegría, y recaía sobre él la Shashechinah y el Ruach HaKodesh. Y ahí también dice Mirushalmi, el Naví Yoná, de la mitad, el famoso Naví Yoná, el que vamos a leer la Aftará ahora, en Kippur, el Zahá de tener Nebuá, el Simchá Betashoema. Así dijo Yoná, de la mitad, me olé regalim allá, era de los olé regalim, que suaría la vida de la mitad, el Simchá Betashoema,
¿sí? Sharta alav shekhinah, Simchat Hashoeva, ahí zahá al Simchat Hashoeva y tuvo la nevuá que tuvo. Esto era, sí, un poquitito de Simchat Bet Hashoeva, la alegría. Los mefarshim traen, ¿sí?, que este mismo motivo, así está en Agra de Cana, el nivel argentino, Juan Ibrahim, el Jamal de Bené y Sahar, de otros libros, él escribe, ¿sí?, de hecho está escrito en el Rambam de la Torah, pero él desarrolla un punto más en concepto. Nosotros encontramos que Yitzhak, cuando le pidió a Esau para darle la verajá, le pidió que le traiga Ba'aselim At'amim. Dice Ba'aselim At'amim y ojera Ba'abur de Barajá Nafshi. Hacerme manjares, así te doy una verajá. Me preguntan la mano, pero Bajá y los Mefarshim, ¿cuál es la relación entre prepararme comida para que yo te dé una verajá? Es decir, la verajá que era una recompensa, así lo atendía adecuadamente, con honores, entonces si vos me atendés honrosamente, te voy a dar una verajá. Claramente Isaac no tenía mucho interés tampoco en los manjares. Se lleva a Selim At'amim. Sino, dice el Rambam, las verajot que daba Isaac a mí no eran verajot como deseos de un padre que pueda tener sobre su hijo. Eran verajot proféticas que se cumplían. Eran con nebuá. Para que se pueda cumplir y tenga, vamos a decir, el carácter profético, tenía que tener Ruach HaKodesh en ese momento, o Nebuah. Y únicamente eso se puede adquirir con Simha. Para poder estar en un estado de Simha plena, completa, hay que hacer participar también al cuerpo en la Simha. No alcanza con una alegría, vamos a decir, interna. El cuerpo mismo también tiene que estar alegre. A eso le dijo Ba'aselima también Beogela. Fíjense que le dijo Ba'ur de Barajá Nafshi. Ba'ur de Barajá Nafshi. Tiene que aclarar el Nefesh. Ba'ur de Barajá. Barajá de Barajá. No malinterpretes. Acá no hay una finalidad puntualmente por comer. Es todo para que mi Neshama, mi Nefesh, pueda estar con la alegría completa. Y mi Nefesh está adentro del cuerpo. Entonces, acuérdate la verajá con Simha, acuérdate de Ruach HaKodesh, para eso, ¿sí?, le pidió el alimento. Y este es un concepto de Perashat HaShavua. Siempre hacen el Shamayim coincidir las cosas. Perashat HaShavua dice Bar Minyan, todas las que la lot, lo hablamos, que vamos a ver en Perashat Kitavó, dice Tahat HaShavua, lo abate, la Shem lo queja, Besimha, Utum Levav. Son Marvinán por no haber servido a Boreolam, de Simhautum, con alegría, ¿sí?, y buena predisposición. Lo principal para estar cerca de Boreolam es la Simha, a punto tal que conocía la Gemara que nos dice. Boreolam, ¿sí?, y aquí se va a Nietzsche Atom a Nietzsche Lara. O sea, tiene que tratar de sobreponer Nietzsche Atom sobre Nietzsche Lara. Si uno no lo logró, dice, bueno, que vea, que diga Chema. Bien, si pudo bien, si no, no, y al final dice, y adquirirlo yo mamita. Tiene que recordar yo mamita para aplacar un poquitito, bien, ¿qué querés hacer? A verot, y después te vas, uno se va del mundo y preguntan todos los mefasí, ¿por qué no vamos directamente a yo mamita si es tan efectivo? ¿Verdad? Como se dice, bien, el refrán, tomar todo por las astas, solucionar problemas de uno y visto, no intentes varios intentos, andalo seguro. Eso es lo mefarshim. Cuando una persona va adquiriendo idioma mitad, lo que le hace es un poquitito bajarle la euforia, hacerlo tomar más seriedad la situación y se queda un poquito más preocupado. Sí, dejemos de jugar. Es verdad. En última instancia, si no tenés otra opción y alternativa, utiliza el método de tristeza. Pero Abodat Hashem no se hace con tristeza. Intentá con que diga Shema, intentá yendo a Beit HaMidrash a estudiar. Si no funciona ningún método positivo, entonces, última carta para utilizar, la tristeza. Bajarle la euforia a la persona. Pero si no,
no se utiliza ese sistema. Abodat Hashem es únicamente besimha, con alegría. Y encontré un Ramjal de Moshe Haim el Santo increíble. Ramjal está en el Adir Van Marot, uno de los libros que tiene el Ramjal. La famosa Gemara que nos dice: todos los portones, que se destruyó el Tamigdash, se cerraron todos los portones, menos el portón de las lágrimas. Dice él: no se refiere a lo que siempre entendemos, lágrimas de sufrimiento, llanto por la tristeza, por el dolor. Está hablando de lágrimas de alegría, ¿sí?, y de cercanía y apego a Boreola. Persona que llora de la alegría y de emoción, está acercada a Boreolam, esos son los shalim, los portones que no se salvaron. De las lágrimas por el sufrimiento, esa arveza a Boreolam no le gusta. Tristeza, con Boreolam no. Con Boreolam tiene que haber simha. Ibnu betashem be simha. Y esto era lo que se destacaba puntualmente en simha betashoeva. ¿Cómo podían nishom ruach hakodesh? ¿Cómo podían adquirir ruach hakodesh? Merom simha. De la extrema alegría que había, alcanzaban y lograban, ¿sí?, conseguir Ruach HaKodesh. Y dice la Gemara, justamente ahora entra en los detalles, Tanu Rabaná, Hajalil, Doheta Shabbat. Dice la Gemara, aparentemente, contrario, ¿sí?, a nuestra Mishnah, la flauta Doheta Shabbat, estaba permitido utilizarla también en Shabbat. Dibrer Bio Sibar Yehuda, así lo tiene el Bio Sibar Yehuda. A Jajamim Omrim, Af Yom Tov lo doce. Jajamim dijeron, no solo que en Shabbat no vamos a permitir bien utilizar la flauta, incluso Yom Tov, que suele ser más cal que las de Shabbat, tampoco lo vamos a permitir. Aparentemente, nosotros entenderíamos que la Mishnah nuestra que prohibió, sacó de las palabras de los Jajamim, bien, y prohibió ni Shabbat ni Yom Tov. Sin embargo, amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Mahloket, amar Rabbi Yosef, Mahloket, Beshir Shel Korba. La discusión que estamos teniendo aquí entre Rabbi Yosef Bar Yehuda y Jajamim, no están hablando con respecto a los instrumentos musicales de Simchat Tashueva. También, cuando se hacía el Nisu Hayay, todos los días, en los korbanot, sea korban tamid u otros korbanot, si la mayoría de los korbanot iban acompañados con nisu hayayim, shelamim, si uno la. Entonces, cuando los leviim, ¿sí?, en el momento de nisu hayayim, puntualmente en omrim shira, el alayay, la shira que cantaban los leviim en el Beit HaMikdash, era únicamente en el momento que se estaba virtiendo el vino arriba del Mizbea, similar a lo que fuese una alegría a Martín de las personas. Cuando están tomando alegres, ahí se canta. También en el momento que se vertía el vino en el Mizbea, ahí se decía la Shirá por parte de los Leví. Esta Shirá iba acompañada con instrumentos musicales. De esta Shirá normal, que decían los Leví, bien, normalmente es que está hablando aquí que iban a permitir a tocarla en Shabbat o en Yom Tov, de acuerdo a Dios y a la ciudad, y Jajamim la prohibían también. ¿En qué se basa la discusión? Aquí aparentemente sí estamos en un problema. Antes yo expliqué en nombre de los Tosafot que lo que no se podía en Simchat Tashueva tocar instrumentos musicales en Shabbat y en Yom Tov, a pesar que solamente Isur de Rabanán, dijimos porque era solamente por alegría. No era abodá del Beit HaMikdash, ¿sí?, no era tampoco una obligación. Ellos querían aumentar Simchá y por eso traían instrumentos musicales. Pero si ahora nosotros estamos diciendo que se refiere a los korbanot, que era la obligación, del momento del Nisru Hayay, que con la Shirá de los Levín, esto ya sí estamos hablando de abodá. Esto ya es parte de la abodá que se hacía en el Beit HaMikdash. Entonces, ¿cómo es que aquí tenemos discusión al respecto? Uno prohíbe y otro no. Amar de usted, mejor de decir, se colgó. Del mío, sí, Sabah. Y Kabar Shiraba Keli va a Bodahi. Medo Faeta Shabbat. Para Sabre y Kabar Shiraba P. Verá a Bodahi. Verá a Faeta Shabbat. La discusión es muy sencilla.
Vadai que había que cantar en el Bet HaMikdash, como se traían los corbanos. Pero la mitzvah de Shirá que dio la Torah es la Shirá con la boca de los Leví, vamos a decir canto a capela, o la mitzvah era con instrumentos musicales, música, también instrumentalista, y el canto de los Leví, un acompañamiento a la musicalización. Ahí está la discusión. De acuerdo al mío, señor Biudá, como dice acá, y Kar Shira era Bekeli Sharet. Y Kar Shira Bakeli. No, Bekeli Sharet, perdón. Kar Shira Bakeli. Kar de la Shira era con los instrumentos musicales. Si esa es la mitzvah de la Shira, entonces, mandáis que va a estar permitida el Shabbat y el Pop. Es parte de la Abodá. Ahí me sostiene el señor. Y Kar Shira Bakeli. La Shira era con la boca de los niños. Instrumentos musicales, acompañamiento musical. La Hidur Mitzvah. Más lindo, pero si no es la mitzvah en sí misma, entonces no la vamos a permitir en Shabbat. Esto es lo que está diciendo acá. Dios dice: va a decir a Bakeli, va a Bodahi, me doja esta Shabbat. Esto no se puede hacer en Shabbat. Nerra, banal, sabre, y cal shiraba, pe, velaba, Bodahi. Lo principal de la shirá era con la boca de los Levit. Los instrumentos musicales no tienen nada que ver en sí mismo con la Abodá. Por lo tanto, era doja esta Shabbat. Esto, perdón, era la discusión que tenían el Bío Sibar Bibá y Jajamí. ¿Abal? ¿Es una Mishnah también? Esto no, no es una Mishnah. Es una Baraita. Perdón, Ari. Exactamente una cosa está. No, porque nuestra Mishnah no habló de los corbanos, también habló de Sinfán Tashoeba. Sí. ¿No hay una discusión de más? Porque si ellos discutirían si es abodá o no es abodá, ya es suficiente para ver si se puede, si lo que está llamado lo ¿De qué depende si es abodá o no es abodá? ¿Acaso hay alguien que diga que la shirá no era abodá? Shirá le culi alma es abodá. Pero esa está la discusión. Le culi alma shirá es abodá. No, para Jajamim no. Sí, la shirá es abodá y está permitida. La discusión es si la abodá era con Kelly o con la boca. Ahí está la discusión. Pero me cago que me dice Rapanán Sabri y Kar Shiraba P veló a Bodá. Y no es a Bodá. No es a Bodá la del Kelly. Como y Kar Shiraba es Bapé, entonces del Kelly no es a Bodá. Está bien, pensé que hablaba. Está, pensé que decían que el canto tampoco era a Bodá. Perdón, está bien. No, el canto seguro que es a Bodá. La Shiraba no cumple alma es a Bodá. Pero como y Kar Shiraba es Bapé, entonces con Kelly no es parte de la abodá y por eso iba a estar prohibido. ¿Sí? Aval, Shir Shel Shoeva, pero lo que es Shirá de Simchat Bet HaShoeva, que es la que habló nuestra Mishnah puntualmente, Dibrea Kol Simchai, eso es netamente Simchá, no tiene nada que ver con abodá en sí misma. El Kuli Abba se hacía solamente por Simchá. Ven a dejar este Shabbat y no se lo va a poder hacer en Shabbat, le cule alma. Entonces, de acuerdo a la explicación, también que le está diciendo Rabbi Yosef, nuestra Mishnah es sin discusión, aceptada por todos. Va a Rabbi Yosef, viene a Rabbi Yosef y viene a justificar lo que él está diciendo. Va a Rabbi Yosef, mená, mírala, de dónde yo, ¿sí? Perdón, mená, mira, de Beaji Peligue, dice a Rabbi Yosef, de dónde yo saqué. ¿Cómo yo llegué a esta conclusión? Que la discusión de eso será puntualmente en lo que es de Korbanot y no en Simchat HaShoeva. Detalle. Tenemos otra baraita que nos enseña ahí en la Gemara, en Melahot, en Sotá, perdón. Kli Sharet, Sheasa'an, Shela'etz, Ribbi Posel, Ribbi Yosi Bar Yehuda, Machshir. Kli Sharet, para trabajar en Betamigdash. Bien, sea los jarritos para recibir la sal y salpicarla, sea el cuchillo de Shehita, que también era Kirishalet, como estudiamos, ¿sí? etc. Todos los Kirishalet, para poner las melajot y las kimitzá, si se las hizo de madera, va a decir Kirishalet de madera. ¿Sí? De madera, ¿es kasher o no es kasher hacerlo de madera? Kirishalet se hace en la etz, Rebbi posee, dice pasul, no es fin, ¿eh? El Dios iba a ayudar,
Machshir, sí, no hay problema, es kasher. ¿Cuál es la discusión? Obviamente está clara la discusión, ¿sí? En el sentido, si se pueden desmadrar o no. ¿Pero en qué se basa? ¿Cuál es el punto también que generó esta discusión? May, ¿cuál es la discusión? La meaca mi flegué, dijo la Lucefa, ¿acaso no decimos que la discusión justamente radica en este punto? Había en el Beta Mikdash, se conservaba un instrumento musical llamado abud. ¿Sí? No tenemos quizás muy claro cómo era este instrumento musical. Bien. Era hueco, también parecía medio como una campana de lo que se entiende en la descripción de los Mefarshim, ¿sí? Pero se conservaba uno original de la época de Moshe Rabbeinu. Era uno original de la época de Moshe Rabbeinu. Este abú de Moshe Rabbeinu estaba fabricado en madera. No era metálico, era de madera. Entonces, instrumento musical. ¿Sí? Entonces nos dice así: ¿acaso no es esa la discusión? Mande Machir Sabal y Karshira Bakeli. ¿Quién dijo que es kasher? ¿En qué se basó para decirle que puedes utilizar en el Beit HaMikdash objetos de madera? Estamos todos de acuerdo que un objeto de madera no tiene la misma importancia que uno metálico o de plata y de oro. Estamos hablando del Beit HaMikdash de Boreolá. Tenés que tener, como quien dice, espalda para habilitar utilizar el Beit HaMikdash recipientes que no son importantes. A la fuerza, dice, él se basó. Porque sostiene que Icar Shirah Baquel, la mitzvah de Shirah era con los instrumentos musicales. Si la mitzvah de Shirah es con instrumento musical, tenemos entonces una segunda, ¿sí?, halajá para cambiar. No solamente se va a estar permitido el Shabbat o no, porque sería Icar Abodá, como en Keli, sino que si es Halek de la Abodá, tiene que ser Keli Sharet, tiene que ser del Kodesh, con Kedushá, porque es parte de la Abodá. Si es que el Isharet, vea al final me aduba de Moshe. Nosotros sabemos el instrumento musical preservado de la época de Moshe Rabbeinu, que era de madera. Si Kal Shiraz Bapé, entonces quiere decir que este instrumento musical no tiene que usar. Pero si Kal Shiraz Bakeli, entonces si es con Keli, este instrumento musical es que el Isharet, la parte de la Abodá en sí misma. Y era de madera. Entonces quiere decir que Keli Sharet de madera es kasher. Tengo la prueba de Moshe Rabbeinu. Y Karshiraba Keli, vea, final de la de Moshe, un man de paz y sabad. Y Karshiraba Pe. En cambio, quien hace pasur, él sostiene que Ikar de la Shirah era con la boca. Entonces, también tenía el instrumento musical, seguro. ¿Y qué problema hay? Si eso es algo completamente externo, ajeno a la boda. Pero ahí hace la medalla de Moshe. No tenemos para aprender de este instrumento musical de Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿sí?, esto es lo que Rabbi Yosef está diciendo. Vemos entonces ahí que justamente el punto de discusión era si Kar Shilah la Bakeli o el Kar Shilah Bapé. Y de esa discusión surge también si Krishal puede ser de madera o no puede ser de madera. ¿Está bien? Y esto donde se hacía el cántico, donde cantaban los corbanos. Este musical puede ser de madera, pero si nosotros decimos que parte de la abodá es que toquen instrumentos musicales cuando se hacía el isur del vino, es parte de la abodá, es una exigencia de la Torah que toquen instrumentos musicales en el momento de la abodá, la parte complemento de la misma abodá. Entonces, sí, tenía que ser Clisharet. Si era de madera, entonces tenemos Torre allá, ¿sí?, para esa discusión. Pero vemos entonces que hay más bloque y Kashira era Bakeli o Bapé. Esto es lo que dice Rabbi Yosef. En eso estaban discutiendo ellos. Dice la Maralo, si es por esa Doraita, no es Raya. De Kuli Alma y Kashira Bakeli. Yo te voy a decir. Le cule alma, así puedo interpretar. Todos están de acuerdo que la Shirah es únicamente con instrumentos musicales. Ah, entonces, ¿cómo puede ser que uno diga no existe Keli Sharet de madera? Si Kal Shirah era con Keli, en ese tenemos que era de madera,
este de Reaya, que quiere llevar el tema de la, se puede. ¿Cómo puedes discutir a esto? Es clara la Reaya. De acá, Bedanin Efshar, Meshei Efshar, Karreflegué. Acá la discusión es, no tengo dudas que el instrumento musical este era Krisharet y que era de madera. Pero no lo puedes tomar como modelo para aprender para el resto de los Krisharet. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a poder utilizarlo como ejemplo? ¿Sabes por qué no es un ejemplo? Porque no tenés otra posibilidad. Si vos este instrumento musical lo intentás hacer metálico, ¿verdad que va a emitir sonido? Con el sonido va a ser cualquier cosa. De hecho, la que me da cuenta que quisieron darle un poquitito más de importancia a este crisale y lo revestieron en oro para que sea más hashú, por lo menos que exteriormente se lo vea más importante. Y ese sonido quedaba feo. La bubá que tenía el sonido cuando salía era emitido por la madera, era otra cosa, nada que ver. Se lo quitaron. Entonces, no me digas, ah, pero mira, esa era de madera. Y si es de madera, porque si lo haces metálico, no sirve. No sirve, no, no. No emite el sonido agradable que tenía que emitir. Entonces, no había otra opción. Entonces, no me tomes como ejemplo ahí que no había otra opción que utilizar el jarrito. Jarrito puede perfectamente utilizar de oro, no pasa nada. Si el oro tiene que ser de madera, entonces hay que decir, sí, tiene que ser de oro. Este que puntualmente necesitamos que sea de madera, porque si no, no emite un sonido agradable, solamente lo voy a hacer de madera. Por eso yo dijo, esa es la discusión. Viajar, darín, efsar, mesí, efsar, café. Acá están discutiendo si podemos aprender de una situación que no era posible hacerlo de otra manera, ¿sí? Para los demás casos, van de Machir Sabah, quien dijo que se puede crisar de madera, sostiene Danil Efshar, Mishei Efshar, bien, así sostiene, repito, sí, Bar Yehuda, se puede de madera, porque está bien, ahí era imposible, está bien, pero quiere decir que se podía hacer. Si se pudo hacer por el motivo que sea, entonces cualquiera va a hacer kasher. No hacemos diferencia. Más de paciente, en cambio, repito, tiene la Danil Efshar, Mishei Efshar, ¿sí? No, no comparamos una situación con la otra, ya era imposible. Acá se puede hacer metálico, lo vamos a hacer de algún metal y básicamente metal precioso. Me iba a Itima. E incluso si querés, te puedo ir hacia el otro extremo. Esto es para voltear tu realidad, Rabbi Yosef. Bien, que vos decís si Kashiraba Peo y Kashiraba Kelly. Pero eso digo, todos decían que era con Kelly y esa es la discusión. Y puedo ir hasta el otro lado. Me iba a Itima. De Kule Alma de Aikar Shilaba P. Puedo decir que todos sostienen, tanto Rebbe como los niños y varios brazos, sostenían Aikar Shilá era con la boca de los Levi'im. Ven Daniel Efshar, Mishei Efshar. Y al margen, y si quieres decir, está bien, que la Shilá era con Kelly, bien, igualmente te voy a decir que no se puede comparar esa situación que era imposible con. ¿Sí? Otras situaciones que sí era posible hacerlo de metal. Ajá, mi menorá. Falta una palabra, una letra. Ajá, mi menaf, perdón, ajá, mi menaf, menorá, biclaleu prate, overbuyeu me oteca me fregué. Y acá la discusión que había básicamente, si se puede hacer kli sharet de madera o no, está basado en otro punto. ¿Cómo es el limud que figura con respecto a la menorá? La menorá obviamente era Krisharet. Había otros instrumentos códices de Betamigdash. Nosotros la podemos tomar a ella así, como ejemplo, para aprender de qué material tenían que estar hechos los Krisharet. Y ahí está la discusión, cómo hacer de la sala de los Pesukim. ¿Me crearé para ti o me crearé un miote? Hay dos maneras de analizar la Torah. Nosotros sabemos crear y fratus crear. A veces la Torah de manera genérica, a veces detallada, a veces detalla y generaliza, a veces a la inversa. Hay una diferencia muy grande en cómo, vamos a decir, en cómo observar y analizar la manera que habla la Torah. Cuando la Torah, por ejemplo, me dice con respecto a mi orad, me cita a mi orad, Zahab Tahor, Mikshate Hasem Dera. Me cita a mi orad, vas a hacer una menorá. Con esa frase, con esa expresión, hubiese sido suficiente. Realizar, construir una menorá. Y sería generalizado cualquier material,
va a ser válido de piedra, de madera, metálica, todo. O después te aclaró Zaha, de oro. Entonces ahí detalló. Tenemos dos maneras de cómo ver esta primera frase ya. Cuando me dijo después de oro, es un detalle y una aclaración. La primera orden, le dije así una menorá, esa orden quedaba abierta a cualquier material. Entonces te aclaro, te digo, de oro, y sería entonces, en Baclal, en la más Baclal. Y la intención ya con la orden de hacer una menorá es únicamente de oro, como te detallé. Esa es una manera de leerla toda. Y después, cuando me generalice, no, mi te hace menorá, hacela. Hacela. Nuevamente, libremente, estaría nuevamente generalizándome. Como sea. Ah, entonces, si es como sea, ¿para qué aclaraste el oro? No. Claro, el frato claro, es la que ha esperado. Cuando te habla así, la intención de la única aclaración que te dio es para que la tomes como un modelo. Similar a lo que te dije. Que sea de un metal precioso, de algo caro, importante. ¿Bien? Pero no hace falta puntualmente que sea de oro. ¿Querés hacerla de plata? ¿Querés hacerla de aluminio? De hierro, también va a ser posible. Eso usted habla claro, frato claro. Y de ahí aprenderíamos, ¿bien?, estos materiales y no otros, similar a la menorá. Pues se puede estudiar Ribuy, Mi'ut, Ribuy. La Torah no habla generalizado, sino te viene a incluir, es inclusiva. Y te dice, así está menorá, es una menorá, es una orden inclusiva, de lo que sea. Vengo a aumentar, intencionalmente te dice así para aumentar todo. Cuando después te dice Zahab, no te viene a especificar solamente de oro, no. Viene a disminuir. Viene a disminuir. No la hagas de cualquier material, así como se entiende lo que te dije. Todo lo que sea similar al oro. Hacelo, pero como fuese el oro. Oro, plata, hierros, etc. Cuando vuelve otra vez a decirte, Miksha te hace, hacela. Vuelve otra vez a aumentar. ¿Qué viene a aumentar? Ya teníamos todo lo similar al oro. Incluye todo, todo incluye, cualquier material. A cualquier material, entonces, ¿para qué aclaras el tema del oro? No le hacía falta que diga nada, sino te viene a excluir lo opuesto. Lo más distante que haya al oro, eso es lo único que te vino a descartar. ¿Qué sería? En este caso, sería de Jerez, es una menorá de barro. Cuando te fuiste, por decir, de material más. Está bien, caro, más costoso, al más barato, ¿sí?, de tierra, de barro. Pero estaría incluido entonces también la madera. O sea, cerámica también. ¿Eh? Cerámica. Sí, cerámica es barro cocido. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto sería acá la discusión, te voy a decir. Nada que ver con Shiraba P o Shiraba Kelly. Es otro punto de discusión. Menorámica no planteo, pero cuidado, Camille. Rebbi, que dijo que crisa de madera está prohibido, Daris, que la leufraté. Él estudia que la leufra. Bien, como dijimos, la primera manera de leerlo. Y si es la primera manera, ¿sí?, saldría que tiene que ser metálico. Un dios iba a ayudar, Daris, y muy humilde. Que el dios iba a ayudar, estudia que es inclusivo y disminutivo. Rebbi, Daris, que la leufraté, explica, me así la menorá, que la. Le dijo así la menorá. Generalizó. Zahatahor, espera, de oro puro, especificó, solamente de oro. Mixate a hacerla, cuando voy a repetir, acera de un solo bloque, pero acera. Hazarujal, nuevamente dejó generalizado, vino a generalizar más. Claro, Hazarujal, y hasta dar en la quema, espera. ¿Para qué te generalizó nuevamente? Para decirme todo lo que sea similar al material que te detallé. Va a esperar de fuera el material, así como lo que te detallé era un tipo de metal. También cualquier otro material que te estoy generalizando, similar a este, cualquier metal precioso, o afirmo incluso metal no precioso, cualquier metal. Dios iba a ayudar. En cambio, el Dios iba a ayudar, por eso descartó la madera recta. Y crecer de madera no se puede, tomándolo como ejemplo a la menorá. El Dios iba a ayudar, Daris Ribuy Miaut. Por su parte, el Dios iba a ayudar, estudia que la Torah habla de Ribuy Miaut. De así también, Ribá.
Zahab Tahor, Niet. ¿Van a hacer una menorá? Aumento. Tengo que aumentar intencionalmente cualquier producto. Zahab Tahor, cotejo de oro, Niet. Disminuyó. Que no sea cualquiera, no, no es especificación. Esa es la diferencia entre crear un frac. No vine a especificarte, no te digo hacer la de oro. De cualquier material similar al oro. Si especifico, eso es que la lufrat. Que la lufrat es, como te dijo Zahar, estaría especificando este material y no otro. Cuando yo estudio Ribuy y Miut, al decirte Zahar no te vino a decir solamente de oro. Te vino a decir, no todos, sino lo que sea similar al oro. Por eso, cuando después te dicen Mikcha, te hace a menorá, o nuevamente te dicen de un solo bloque, acera, Hazar Berita viene a aumentar nuevamente más cosas. ¿Y qué más vas a aumentar? Ya teníamos todos los metales, va aumentando el bar, va a col, y viene a aumentar todo, cualquier material. Va a rapé, que te aumenta, rapé, col, mire, cualquier producto. Va y mire. Entonces, que sí excluyó cuando me dijo Zahab. Bien, Shel Heres, le viene a excluir, ¿sí? Solamente aquel que fue hecho, está bien, de barro o de cerámica, que pero este no va a estar metal, permitido. Seguro no es metal, ¿no? No, madera está permitido. Ay, y por eso dijo que quería ser de madera, no está permitido. Expliqué, porque es el opuesto. Es el opuesto, el más distante al que te dijo la Torah, ese es el único que te descartó. Así funciona siempre el bus, mi herbúmio otro herbúmio. Eso seguro, sobre eso no hay discusión. Sobre eso no hay discusión. De hecho, Abraham Maseje Chapán dice que el señor Mesepudim Shelbardé, cuando pasó el mes de Hanukkah, utilizaron de hierro. Ni siquiera metal precioso. Sobre eso no hay discusión. La discusión es sobre el de madera. Si madera está permitido o no. Pero metales, de cul de ama están permitidos. Amarra papá, y vamos a terminar con esto. ¿Qué tan va es? Dijo la papá. Vamos a decir, sí, Nuna Mubet, último renglón. Amarra papá. Dijo la papá, ¿qué tan va es? Esto es Majlok, ¿qué tan va es? El punto que habló Rabbi Yosef. Sí, y Karshira es con la boca. ¿O con instrumento? Es Majlok en Tanaim, en la Mishnah en Masejet Ayrahim. Ditna. Abde Kohanim Ayur. La Mishnah ahí estaba describiendo qué cantidad de instrumentos se utilizaban en el Beit HaMikdash, cuánto sabía de cada uno. Y luego dice, Abde Kohanim Ayur. Y eran esclavos de Kohanim los que tocaban los instrumentos musicales. Nirer Bimeir. Así. Y dijo el Bimeir. Rabbi Yossi Omer, Mishpahat Beta Pegarim, o Mishpahat Beta Siparayá, o Me Amahumayú, Shayuma Sina Keuna. Rabbi Yossi dijo, no señor, los que se paraban en el Duhar, al tocar los instrumentos musicales, ¿eh? Ahí había en el Beta Mindash una especie de tarima de tres escalones. Y sobre eso se paraban a tocar los instrumentos musicales. Entonces, dice Rabbi Meir, ¿quiénes sean los que se paraban ahí a tocar? Abadim de los Kohanim. Dios dijo, no señor, eran familias Beta Pegarim, Beta Parayá, que eran familias bien distinguidas. Dijo Hasim, se conocía también la estirpe de ellos y la ascendencia, que eran familias prestigiosas y 100% impecables. Eran oriundas de la ciudad de Amaú. Shayuma Simla Keuna, que de estas familias solían tomar esposa a los Kohanim. Ya la Gemara nos cuenta más en Ketubot que Ma'alá Asum y Yohasim. Con respecto a los Kohanim, los Hajamim hicieron mucho más cuidado en la selección de las familias para preservar la Kohaná en toda su pureza y evitar que haya cualquier safek de halal, etc. Estas familias eran puntualmente las que se casaban con los Kohanim porque eran de buen linaje. Y esos eran los que tocaban los instrumentos musicales. Y de Jamilá ben Antignos Omer, Leviim ayú. Caber ben Antignos dijo, no, eran Leviim. Y May, ¿y cuál es el punto de discusión que hay acá? La, vea acá mi fregué, ¿acaso no estaban estos en la discusión?
Demande Amar, Abadi Mayu, Tazaba y Kalshinabapé. La primera opinión, por ejemplo, el Bimei, el Bio sí, que dijo Saidí, él sostiene la mitzvah de Shirá que dio la Torah era con la boca. Acá estamos hablando de instrumentos musicales. Pueden hacerlo incluso los Abadim de los Kohaní, pueden hacerlo Israelim. Demande Amar, Levi Mayu, el que había dejado en Antignos, que dijo puntualmente eran Levi. ¿Por qué exigía que sean Levi? Tazaba y Kalshinabapé. Tenía que hacer con instrumento musical. Y si es con instrumento musical, la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Shirah, el cule alma fue entregada a los Levín. Entonces ahí está que el punto de discusión que había, aparentemente, era si Kashirah era con la boca o con instrumentos musicales. Dice la Gemara, Betisvera. ¿Acaso puedes realmente pensar que esa es la discusión? Le pido sí, Maika Sabah. Le pido sí, que dijo Israelín. Eran los que tocaban. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué postura tomaba de estas dos? Y cazaba y calcinaba. Si vos decís que principalmente la discusión es cuál es la mitzvah de Shirah, si con la boca o con los instrumentos, entonces, y cazaba y calcinaba. Si el piso sostiene que y calcinaba la Shirah era con la boca, con el canto, y lo hago a Dimnamé. Entonces, ¿por qué le discutió a Arbimeir? ¿Qué dijo los esclavos de los Kohanim? ¿Qué coincide? Perfectamente puede ser cualquiera, eso no era, los instrumentos musicales no son parte de la mitzvah que dijo la Torah, es un acompañamiento musical extra que nosotros agregamos, hasta que lo puede hacer cualquiera, no tiene por qué discutir al Bimei. Y Cazabal y Calcinaba Kelly, y si eso tiene que dedicar la Shirá, es con Kelim, y por eso descartó a los Amadim de los Kohanim, Levim y Zenim no, o únicamente Levim y Zenim no podía. Entonces, de rendido sí. Yo veo claramente que no era ese el punto que les estaba molestando. Si Karshira era con la boca o con los instrumentos. Ella, de Kule Alma y Karshira Mapé. Si no tenés tampoco raíz de esa Mishnah. Yo te voy a decir, todo sostiene la Mishnah de Shira, era vocalización. Ubeaka Miflegue. La discusión de aquí era otra. De Mor Sabar, Hajia Bamase. Mor Sabar, Hajia Bamase. La discusión era. ¿Qué es lo que realmente pasaba en el Beit HaMikdash? Ninguno de los dos vivió en el Beit HaMikdash. Estaban discutiendo quiénes eran realmente los que tocaban. Vos te llamarás. Le Maid Afkamina. ¿Y qué Afkamina tenés? Estás discutiendo sobre el pasado, quién tocó el instrumento musical. ¿Qué te cambia? Sí. Igualmente, sea uno u otro, no repercute si era Bapé o Bakeli. Estás diciendo que no es el punto de discusión. Y además, de Malin, Mituhala y Ojasin, el Maser, Kamiflegué, Nafkamina, es cómo tomar a aquellas personas que tocan los instrumentos musicales sobre el Duhá. Esas personas que están en el Duhá, ¿permitían a cualquiera o seleccionaban personas exclusivas de Am Israel? Pero Mimeir, que dijo que tocaban esclavos de Kohanim, quiere decir. Es verdad, cualquiera podía tocar, porque la Shirá era Bapé, no Bakeli, pero hasta punto tal cualquiera, no se molestaban ni siquiera en averiguar puntualmente sobre la persona. ¿Sabe tocar como corresponde? Que para ahí, que toque lindo, eso es lo que nos interesa. Y no lo podés tomar ni siquiera como modelo para tomarlo si es kasher para casarse con él o no. Por lo menos para los Kohanim seguro que no. ¿Bien? Entonces, esta sería la discusión. Y lo mismo para Maaser, para que pueda recibir Maaser Rishon. Mande a Amar Abadim a Yurim y me dijo que eran esclavos, cazaban el Malim, Mituján, y Yohasim, el León de Maaser. No tomamos como referencia que está parado en el Duján, ni para decir que es una persona de estirpe, ni tampoco, ni menos aún para decir que es un Leví y que se puede dar a él Maaser. Yo no lo conozco. Bajar y digo, mira, acá tengo fruta de Maaser. Ya se entrego a vos. A esta manera decía Alia la regla, vino de otro, quería entregarle. Mandé a Mar Israel, y en cambio el vino así, que sostiene que era Israelín, Cazabal, Maalim, Mituján, y Hasim, Avalón, Maaser. El Duján sí era una representación de que era una persona que será de estirpe y buena ascendencia, y se podía entonces libremente tomar y casarse con él. No hace falta averiguar más nada. Pero no quería decir que era Leví. No le vas a poder entregar más a hacer. Mandé a Leví, hay un cambio de vieja en la sostiene, sí que era Leví, Cazabal, Malim, Mituján, Bele y Ojasín,
Verle va a hacer. E incluso tomaba la precaución, por más que la misa de Shirá era Bapé, elegían también los que acompañaban, que sean Leviín puntualmente, y sirve entonces eso como justamente una, vamos a decir, una manera de mostrar que ellos eran Leviín y se les puede entregar libremente Maaser a ellos también. Pero en absoluto discutían si la Shirá era Bapé o Bakedim.